Jeffrey Rosa, Outfield 2021, pertenezco a la Academia de Papel. Soy de la capital, zona colonial, y mi fecha es 11 de septiembre de 2004. Mi mamá se llama Sandra Cecilia Firme Sánchez y mi papá se llama Daniel Rosa Tamares. Y ellos se dedican a estilistas los dos. Yo tengo dos hermanos, uno se llama Jeffrey Gregorio Rosa de Firme y el otro se llama Jensi Daniel Rosa. Y hay uno que se dedica a estilista y otro a ingeniero de sistema. Tengo desde los 9 años jugando pelota. Practicaba en la Academia de Borinquen, en María Auxiliadora, y después me trasladan a donde papé a los mismos 9 años. Yo tengo donde papé desde los 9 años y tengo ya 6 años jugando béisbol. Yo inicié en el Centro Educativo San Lázaro desde los 4 años. Ahí duré de preescolar a segundo grado. Después me trasladaron a la escuela Padre Villini y después a la Chile. Ahora estoy en tercer grado. A mí me gusta el béisbol desde chiquito porque a mí me inspira ver a la Major League Baseball jugar, los jugadores de ellos. Yo quiero ser un ejemplo para mi familia y un orgullo también para comprarle la casa de mamá y ser un orgullo del barrio también. Mi jugador favorito es Manny Ramírez. Me gusta porque era completo, chechaba mucho, así como también yo lo hago. Y también me gusta la forma de batear también, así yo lo copio. Y me gusta todo de él. Al pitcher que vienen por ahí, que se prepare, que el abusador llegó a la JDB. Yo soy JDB. ¿Y tú? Bueno, yo soy Rafael Zapata, papé. Estamos iniciando este deporte del béisbol, ya como entrenador oficialmente, a partir del 1994. Iniciamos en el estadio Pepe Luca. Hoy en día estamos ya con lo que es el programa en el Estadio La Normal, aquí en el Quinto Centenario, y estamos a la disposición y a la orden de todos los scouts. En la Academia Los Vecinitos impartimos práctica martes, miércoles, jueves y sábado en horario de la tarde. También tenemos el programa en la mañana, el programa Papé, en el Estadio La Normal. Estamos invitando a todos los padres para que se acerquen a nuestra academia. A su interés de inscribir sus niños. Jeffrey Rosa está de los 9 años en nuestra academia. Nosotros desde muy temprana edad ponemos observación en nuestros niños, en todos, para ver dónde pueden desarrollar su potencial. Jeffrey vimos y notamos que iba a ser un buen bateador desde su inicio de la práctica del béisbol. Y así lo ha venido demostrando y se ha venido desarrollando. En todos los eventos y todos los torneos, tanto nacionales e internacionales, que él ha podido participar, él ha tenido una buena participación con su bate y ha desarrollado buenas habilidades en la parte de lo que es el outfit. Jeffrey estuvo en un torneo en México, donde tuvo una buena participación ahora en octubre. En Puerto Rico también tuvimos la Copa del Caribe, el cual tuvo su buena participación. Ha participado en los torneos salesianos, torneos del distrito, en la Copa de Verano de interna de aquí del Estadio La Normal y muchos intercambios importantes internacionales que no ha tocado jugar. Su habilidad de Jeffrey Rosa está en su bate. Buen power, power hitter, buen bateador de juego. Es decir, que tiene un bate prodigioso, que Dios se lo bendiga, y ha desarrollado también otra habilidad en la defensa. JDB, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Casi,